escuchan ahora o está un grupo chat? Hello, hello. Ah, porque estaban en un grupo. Okay. Sí, entiendo. Pero cuando hay un grupo grande, cuando hay un grupo grande, coge miedo. Ellos no se atreven, yo no, si cualquier cosa, pues si hay dos, está bien. Entre nosotros, sí, es verdad, es verdad. Sí. Está bien. Exacto. Sí. Es verdad, es verdad. Pero sí. Right. Sí, entiendo. ¿Y qué están haciendo? ¿Hay mesa para pa coger? ¿O estamos? Y pero recogiste el producto, ¿la? Vaya, vaya, okay. Tengo que hay que prender ese bajanquito. Ajá. Rock bus. Aquí voy a pescar a ver, porque quiero meterle. Está abierta la cuadra. Quiero hacerle una receta. Sí, wow. Vaya. ¿Ella juega también? Oh, vaya. ¿Los hijos de ella o ella? Oh, okay, eso, ella no es una jugadora. Ya. Tiene. Ajá. B igual. Ajá. No, okay. No. Acho, convéncela a que estén juntitos jugando y tenemos que conseguir. Wow, tenemos que buscarle una amiguita a mi hermanito aquí también. De verdad que sí, que estemos los tres ahí jugando y las mujeres allá, porque nos podemos, ¿verdad? No, yo lo que quería era
Si hay un grupo y podemos ser grandes, pues mejor, entre amigos, bien chévere. Y si te, porque hay mujeres que hacen unas cosas que los hombres, nosotros, no hacemos. ¿Entiendes? So, entonces ellas pueden hacer otras cosas a lo que nosotros hacemos las otras para el grupo. Porque vamos a suponer que ahora mismo tú sabes buscar todos los tesoros, qué sé yo, pues ese ellas pudieran estar en la cacería y nosotros podemos estar buscando los cofres y todas las cartas, pero yo no sé si las cartas son para nosotros toditos, si estamos un grupo, como ayer que me di cuenta que las cartas y los cofres y las monedas eran para uno individual. So, hay cosas que son para nosotros y hay cosas que no. Yo creo que si yo meto una carta, porque yo sé que a mí me dijeron, si tú tienes una carta, esa carta, si tú coges algo, se va para el grupo entero. No sé si es verdad o no. Me corrigen. Ok. Ajá. Vaya. Pues esa es la cuestión que me dijeron, ah, si tú tienes una tarjeta, una de las cartas del progreso, ¿cómo es? Que tú te la pones y si te atacan o si tú coges carta y cuestiones, trofeos. De las cartas. Ajá. Es la cosa, esas las cartas que yo estoy diciendo. Estoy tratando buscar la manera, cuál carta es, leer cuál está qué es, y cada vez que me gano una moneda, pues se va para el grupo entero, que el grupo no tiene que salir, y si están de cacería o si están haciendo bounty, pues que eso va para el grupo nada más, no por una persona nada más, ¿entiendes? Ajá. Es la cosa. Es la cosa. Ajá. No, pero hay uno que me dijo que yo pudiera. Yo ya chequeé eso en verdad, porque yo quiero verificar. Puedo chequear ahí, puedo chequear con un par de amiguitos que son gringos que saben mucho. No tengo gente jugando aquí. Ay, bendito, baby. Venga ahora, dame cuál es esta llamada.
Ok, estoy aquí. Ya aclarando cosas aquí, porque yo quiero que mi mujer se lleve con las amigas mías que están en el play y ellas juegan, ellas tienen habilidades buenas. Solo que yo quiero hacerle que ellos se lleven y se lleven de una grande manera. ¿Tú me entiendes? Like, que si nosotros estamos un grupo, pues que ellas jueguen también, porque yo sé hacer amistades, yo sé compartir mis momentos con mis amistades. De ahí para allá no tiene que surgir nada, ¿ves? Y yo lo hice para pa el amigo mío también, para Cooking, para mi hermano, lo quiero mucho, que lo conocí a través del juego también, y jugamos con ella, que le encantó cómo él juega, la forma como él juega. Yo dije, pues bien, todos los días jugamos y compartimos y charlamos y nos vamos para la baja, una rutinita para sacar la mente del mundo, que tú sabes, tantos problemas y tantas cosas. Pues el juego pues nos lleva a hacer esas cosas, nos lleva a estar más tranquilos. Yo quiero ese grupo que puedan estar bien, puedan sentirse en confianza, en un grupito bien bueno, que puedan decir, ah, yo puedo jugar con ellos no me faltan el respeto, nadie se falta el respeto, todo el mundo se trata con cariño y amor, y hermoso. Exacto, eso es lo que yo estoy haciendo, un grupito para mí, porque yo soy el líder. Y yo lo que quiero es eso, un grupito que de verdad se me lleve bien y no se digan de malas palabras ni nada, si hay otro enemigo, pues que son los enemigos, no son los unos mismos. Y si podemos hacer amigos de esos enemigos para ver dónde están, tú me entiendes, como para hacer más amistades, pues mejor. Esto si yo puedo salvarla a uno para Dios a través del juego, pues mira, lo salvo también. ¿Tú me entiendes? Pues esa es la misión mía. Porque hay mucha gente. Es la cosa. Gracias por entenderle eso. Porque en verdad es así. Porque hay muchos perdiditos que están aquí. Se creen que una. Se le habla. Claro que sí. Sí, exacto. Que una semillita. Es la cosa. Ajá, gracias a Dios que entiendes eso. Pues eso es lo que yo quiero hacerle, brindar mi amistad, y estar tranquilo jugando y que ellos puedan compartir y sentirse bien en muchas maneras. Que uno le dé y le brinde esa confianza, y lo que tenemos aquí, lo que hay aquí, pues está entre nosotros. Que no, uno no se lo diga a nadie más. Que si me tengo que morir, mira, mira, me muero con eso. ¿Tú me entiendes? No, yo diciendo que si me lo llevo para la tumba, me lo llevo. ¿Tú me entiendes? Los secretos, lo que sea, porque yo tengo muchas amistades que me han dicho cosas que yo digo, pues mira, pues, vamos a dejarlo en las manos de Dios y vamos a pensar positivo, vamos a aclarar nuestras mentes, porque nuestra mente es el punto culminante, que donde entra el Señor, lo más sagrado, ahí es donde está la lucha, no en el corazón. El corazón sí está bien, pero es en nuestras mentes, porque nuestros pensares nos traicionan mucho. Ajá. Oh, wow. GTA, oh, vaya. Hondito. Ah, okay. Mira, yo conocí a mi mujer. Que tenemos cuatro hijos, una nena, tres nenes y una nena, dos varones, twin, y otro varón gordito, a través jugando de Black Ops. Saludos, saludos, Miguelito.
Miguel nos conoce de hace muchos años, ¿sabes? Por eso yo lo traí, por eso yo lo trato como un hermano y lo quiero mucho también. Que nos conocemos, él sabe quién soy yo y todo. Me ve por Facebook y todo. Él conoce a mi mujer por muchos años, más primero que yo. So, la mayoría de... No, papi, eso yo tengo más que Facebook, man. Es mucho... Vaya, yo me llamo Jorge López. Sí, yo soy López también, sí. Padre. Sí, padre. Juan Jesús López López. Tenía un hermano, Ismael López, que vivía... No. Oh, ok, está bien. Pues no es hermano de mi padre, porque mi padre es Ismael López. Sí. Ismael López, sí, Maelo. Pues sí, mi hermano, y nos conocimos a través de Blaco en PlayStation 3. Yo y mi mujer. Y un día, pues yo le dije, mira, ¿qué tú crees que yo pueda visitarte un día, qué sé yo, allá en Nueva York, en el Bronx? Y ella me dijo, está bien, ven tranquilo y nada, y compartimos buenos momentos. Y yo viajaba y venía, hasta que ella me dijo, pues mira, papi, esto es lo que hay, me gustas mucho y eres una bonita persona y quiero estar contigo. No hay nadie que me pueda sentir bien, ¿tú me entiendes? Soy EDP, amén. Vamos a ponerle esto en las manos del Señor y empezamos a bregar. Y nada, tuvimos hijos juntos. Ahora estamos en una mini separación para reflexionar todo lo que vivimos, que son 8 años, 9 años ya, para que ella reflexione en cosas que tenemos que ponerlo en práctica, en base y fundamento de Dios y entendimiento. Sí, cuando uno entiende cosas de Dios, pues uno entiende las cosas del amor, de la paciencia, de la calma, de la nobleza. ¿Ves? Porque ella es ella es Virgo igual que yo, y ella entiende, pero ella tiene que ponerlo un poquito más de práctica, un poquitito más. De ser más cariñosa, más amable con las otras personas. Si yo tengo un amigo que no lo vea de una tal forma, que si hay una amiga también que no la vea de una tal forma, que ella es la única en mi vida. So, ella, yo quiero que ella, yo no sé cómo decirlo en español, develop el amor ese. Ella tiene mucho amor por mí, pero que develop ese, develop en español, yo no sé decirle esa palabra en español. Practique o que lo, como cuando tú pones algo en práctica, que vas aprendiendo poco a poco y con esa práctica haces perfección. So yo quiero que ella lo ponga en práctica, que lo ponga en perspectiva, que lo ponga en las manos de Dios. Tú me entiendes que hay cosas que hay que aprender, hay cosas que hay que ponerla en práctica, porque andar con Dios no es una práctica, pues es una relación con Dios. Es algo maravilloso. Para mí, yo he sido una persona, que a mí me gusta ser realista, como dije. Sí, no somos perfectos y nada. Después que yo me lea la palabra y esté tranquilo, y Dios brega ahí, tranquilo, y Dios brega con el corazón de cada uno, y así se hace en perfección. ¿Tú me entiendes? Que esto no es de que tú te montas un carro y le metes gasolina y no le chequeas el aceite y deja el agua del rallador vacía y vas por ahí para abajo veloz. no es así. Esto es como una relación tranquila, con calma, despacito, como dice la música, despacito. So,
So, a Dios es lo mismo. Con Dios es con calma, tranquilo, uno a uno contigo, ya tú sabes. Pero eso está en ti. Es la cosa. Estás más tranquilo. Sí. Y uno va entendiendo los conceptos y los principios de la palabra. Hay unas cosas que uno dice, ah, pero yo no entiendo nada de eso, chico, ¿qué pasa? Estás sometiéndome en cosas que yo ni quiero aprender. Y yo, pues está bien, no, tranquilo. Y yo, no, esto no es de que someterse en eso. Esto es una relación, un estilo de vida diferente al que nosotros llevamos. You know. Bueno, nosotros llevamos un estilo de vida que Dios no le agrada. Pues tenemos que practicar lo que Dios le agrada. El amor y el cariño que nos brinda es el mismo amor y cariño que nosotros tenemos que brindarle a Él. Pues Él es el único que nos saca de muchas. Muchas y de tantas. De tantas que son. Y somos bien agradecidos, ¿viste? Y eso es lo que es. Mira para allá, qué lindo, mano. Me encanta, me llena de gozo oírle esas cositas, de verdad que sí. Y que vengan muchas más bendiciones. Que vengan muchas más bendiciones. Sí, Nueva York es bueno. Algunas veces que como hay uno otro concepto de la vida de que, ve, como yo me crié con los morenos acá, pues ya yo sé el estilito de vida de ellos. Y hay algunas personas que son bien malas. Hay algunas personas que ya te atacan por te ven, tranquilo. Y yo siempre ando con la cabeza en alto, no ando bobo así como que no, eso no puede ser ni así. Uno tiene que andar con la cabeza en alto ahí, porque cuando tú andas con la cabeza en alto es como un caballo. El caballo tiene que mirar para el frente y tú le tienes que poner las cosas del caballo para el lado para que no mires para el lado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que mirar para arriba. ¿El por qué? Porque si acaso pasa algo a nuestro alrededor, pues ya estamos pendientes. Y you know, esto es mi persona, ¿ves? Esto es lo que yo hago cuando yo salgo para afuera. Yo miro el panorama grandísimo. Hay que mirar la calle en más grande. Si hay un tipo aquí, mira, pues si estoy mirando, estoy con la frente en alto, pero mirando la calle entera. Ok, esto es lo que está pasando aquí, ya bien, esto es lo que está pasando acá. Y yo voy a pasar por ahí, pero mira, humildemente, pero no cabizbajo, pero mira, mirando para arriba. Eso de cabizbajo, yo nunca creí en eso. ¿Entiendes? Eso de mirar de cabizbajo, eso nunca yo lo hice. Yo miré siempre para arriba, y que no le gustó, pues no le guste, no le caí bien, pues que no le caiga bien, you know? Pero siempre miré para arriba, como que, hey, yo no estoy solo, yo estoy con Dios, pero mirando, mira, con el pecho para arriba y todo para arriba. Oh, ok, ya vamos para allá, you know, sin guille ninguno, pero mira, humilde, you know, porque algunas veces que la gente se equivoca con aquello, que miran cabizbajo y se creen, no. Y entonces lo cucan, lo tratan, lo intentan. Yo he visto gente que he sido especialmente los mexicanos, bendito, que vienen aquí y tienen esa humildad bien, bien buena, y los morenos los cogen, chacho, le quitan hasta los chavos, no llegan pelados a la casa. Y suerte que no andamos en los 1990. Que ahí es donde es que estaba pura candela. Yo me tuve que enredar aquí con 5 morenos. Yo viví acá toda mi vida, papá. Lo que yo hice en Puerto Rico era, cuando fui, que aprendí para el 94, 95, 96, 96 regresé para acá, que era matar lechones, las gallinas y eso. Aprendí mi cultura. ¿Qué significaba Puerto Rico para mí? Pues fui para allá para eso, para aprender a sembrar, cosechar, ¿no?
y me gustó, una vida tranquila. Eso es lo que me gustó de Puerto Rico, que vi todo el mundo alegre en mis tiempos de juventud, alegre jugando baloncesto en la cancha. Vi muchas cosas bonitas y como vi también malas, pero eso no me nunca me detuvo para yo ser como era con la gente. ¿Tú me entiendes? Yo era así con la gente y ellos eran así. Y ellos me daban el respeto porque yo era de esa gente que metía mano. Me gustaba defender a los chiquitos, a que los que no podían. En la escuela yo defendía muchos muchachitos. Ah, oye, mira este que me quiere quitar medio peso aquí. Yo, ¿qué es eso, medio peso? Pues yo no entendía bien, porque yo era de acá afuera. Y era un chamaco ahí tratando de quitarle medio peso. Y yo, ok, vamos a bregar con una situación. Pues yo siempre sacaba cara por los míos, ¿tú me entiendes? Con los que me buscaban, me daban cariño. Así era mismo acá con los morenos. Ah, me quedaba, pam, 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 ok. Extra item for wardrobe. Oh, vaya, te dieron un gift. Te dieron un regalo, Rockstar. Me llegó ahora mismo. Oh, vaya, voy a coger estos pescaditos ahí. Bien, 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 bien. ¿Te botó otra vez? Muchos pescaditos aquí, pues sí, y acá también me quedé con mis amigos que nos sacaron el dedo, un grupo ahí de blanquitos, andaba un máxima blanco perla, bien lindo, con sillones LED blanco, y se creían que uno era pendejado, y no, como hablamos nosotros. Y yo le dije a PJ, a mi amigo que es un rey, le dije, mira esto, sacándonos los dedos. Pero qué pasa, qué le hicimos. Yo le dije, nada, quieren chavar la pita. Y chacho, le di al chofer, como le di al pasajero, y el grandote que ellos tenían, era un bobolón, chacho, lo metía dentro del carro. Lo metía dentro del cajo para atrás. ¿Qué pasa? Por en inglés. What's up? What are you doing? Y yo, sí, esto es lo que yo estoy haciendo, papá. Repartiendo fuerte para sacarme el dedo y faltarme el respeto. Oh, pero ¿quién lo hizo? Pero en inglés, who did it? Ah, tu amiguito atrás sentado, era un flaco, me sacó el dedo. Y pues, le metí al chofer, le metía. Te metí a ti, estaba metiendo al otro ya en el tanque. Y chacho, como yo estaba en bolseo, y como que me entró lo de Mike Tyson a repartir fuerte. Y yo, vamos a ponerlo en, yo dije, déjame ponerlo en práctica. Pero para ese tiempo yo estaba andando en el mundo, y como a mí no me gusta, como te digo, a mí no me gusta el abuso y no me gusta la falta de respeto. Lo justo es justo, y lo que es injusto, pues es injusto. So, yo vine y le metí las manos a esos grandulones ahí. Y yo le dije, y los morenos salieron, que yo, tú peleando con esa gente, tú da más. Le metiste las manos a esos cuatro ahí, tranquilo. Y yo, bueno, porque me faltaron el respeto. Ah, te dieron un regalo, ¿verdad? Sí, ya mismo te llega, ya mismo le llega, hermanito, ya mismo te llega este gárgola, ya mismo te llega. Sí, un regalito. Dile a Gárgola que se una para. Oh, Gárgola, únete para el grupo que está abierto. Yo no sé, él dice que te una al grupo. Te invito ahora, espérate.
Para que le den el regalo. Ajá, para que le den el regalo. Para que te den el regalo. Ok, voy a invitarte rapidito. En by posi, ok. Ah, tú no estás. Tú te entraste ahí. Tú entraste para el party. Para el. Oh, porque es el clan que se lo dan. Oh, ok. ¿Te lo dieron? O ya mismo. Todavía. Vaya. 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 ¿Y por qué no bregó la situación? Por vaya. Buffalo, New York o Chicago. Oh, okay. Ya. Vaya. Dance. Oh, vaya. Oh, recibimos una oferta. Ajá. Picaste. ¿Dónde me cargarle esto que 11 onzas, un vaso. Ahora estoy cargando el headset. Hay que estar alerta, jaja, dice Gárgola. Así es. Pesca, porque si no se lo lleva la corriente. Pesca, pesca. ¿Qué hay en mi? Sí, ¿qué hay en mi vida? Estoy grabando. Cuidado, no digas nada, no digas nada, estoy grabando. Yo te hacía en el supermercado. Oh, esa canción pegó en Panamá. Mira que sí, ese no me hago responsable. No, ese sí, porque ese era Berraste Gringo para esos tiempos. Gringo se quedaba pegado. A todo el mundo le gustaba esa. Que me da la fuerza, que me da la maña, que me da la fuerza, que me da la maña, que me da la fuerza, la maña, que me da la fuerza. La fuerza, la maña, que me da la fuerza, la maña, la fuerza. Sacho, eso era canciones, sí. Sí. Ajá, por eso yo dije que si tú eras en ese grupo, porque los lobos eran de que eran rojos y se vestían robo con Jordan y todo bien. Él salió un video ahí bien chévere. Perdón. Dame invitarte para el pose. Para que te den este. El paquete que están dando, un paquetito ahí. Te metes para pa la cuadrilla, para el pose y ya tú sabes. Te dan un paquetito ahí bien chévere. Voy a chequear lo que me dieron aquí. Oh, vaya. Sí, te siguen dando. Ahora es que, papá, te dieron balas. A mí me dieron muchas balas. Me dieron Bleding, 5 Bleding, 5 botellas de Bleding. Como aquí en la pantalla.
Déjame ver, tú tienes una cuadrilla. Gárgola. No. No, pero te la tienen que dar porque a Cooking se la está dando. Dame, pero. Ajá. Eso es lo que están dando. Bala. Sí, ve. Chacho. Es bueno. Mire, yo quiero. Bala. Mira, ese pescado rojito, man. Yo lo quiero coger. De hace rato estoy con pendiente de él. Ajá, ese mismo. ¿Lo estás jalando? Ajá, y te van a seguir dando, no te preocupes. Te van a seguir dando. Chacho, sí. Regalo de. ¿Cómo es? De Halloween. Navidad falta todo. Chacho, quisiera que tiren el CD, OCD nuevo de Rockstar, de aquí, de. Porque yo quiero que hagan lo que hicieron en GTA. Para comprar las casas, deber de estarla afuera, en la lluvia, en los campos y eso. Vamos a estar en las casas. Sí, mano, sería bien chévere. La casita esa que. Ajá. Por eso aquí hay que guardar el día del oro y no gastarlo. Porque esas casitas van a venir de 50, 100. Dos. ¡Ya! Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, que tú le metas una tarjetita. Contigo eso salen con la bello, muchacho. Ese roster no pierde. Mira, este pescadito que viene de mí. Mira, viene con Carmela. Lo voy a coger. Mira, lo voy a coger. Mira. Dale para la orilla, no te vayas para allá, no te vayas. Dale para la orilla. Mira, no, no te vayas, no te vayas. Espérate. Ahí. No, te vayas, no te vayas. Entre, ven. Está ahí en la orilla. Lo ve. Lo ve. Este rollito, ven. Sí, pero eso como que yo los puedo coger hasta por las piernas, mira, le hago así, fuá, lo llevo a la orilla y cojo uno. Pero dame ver. Sí, es verdad. Déjame preguntarle a Coqui. Coqui, esos pescados, ¿tú los puedes meter en la cajetilla? Respóndeme un momento ahí, cuando pueda. Yo sé que estás pescando. Y es la que sí. Vaya. Yo tengo como un frito. Está frito y estaba lloviendo por acá. Acá siempre llueve. Eso es lo que me gusta de aquí. Siempre llueve. Sí, chacho. Siempre. Bueno, allá no, no había llovido durante el verano, pero. Gracias a Dios que llovió. Aquí hay algo, una cartilla. Cuando tengan tiempo le dan para donde estoy yo, que tengo un cofrecito aquí y una cartilla ahí arriba. Oh, ok, eso era un arco que encontré.
si en el en este de esto aquí hay un hay un hay una un arquillo aquí, un arco perdido aquí en este sitio aquí. Sí, hay una, aquí está la carta. Ajá, una cartilla. El tres bastón. Sí, pero cuando él se lo pone como que sí. Sí, mano. Vaya. Lo que yo daño mucho son los controles. Cuando le doy para el frente, acá abajo, yo creo que hay algo. Eso. A ti. El voy ahora, voy por ahí. Mira, hay balas. Voy por ahí, voy por ahí. Una carta. ¿A dónde? ¿En qué sitio? Allá arriba. Oh, sí, voy por ahí. No, ya yo cogí esta carta. Sí. Oh, ok, no, esta no, esta no, esta no. Yo creía que donde estamos no nosotros ahorita. Ajá, 10 de oro. Ese sonido es tú. El sonido que tú tienes encima. Si tú lo oyes, tú me dices, oh, yo no sé. Está sonando como, como si tuviera este el detector de metal. Esto se, mira, ver para mí, porque yo estoy grabando para que tú lo escuches ahí, para que tú lo escuches. Mira esto, se oye como si tú tuvieras el detector de metal. El YouTube. Ajá. Suena como si tuviera el detector de metal. ¿Tú estás usando el detector? Ok, mira, si no es aquí abajo, en la caseta. Ajá, ya te estoy viendo ahí, ajá. Donde estoy hay una carta. Sí, ah, pues ya, sí, abajo, está abajo. En una de las gavetas, en el sótano. Mira, era aquí. Aquí atrás. Y baja para allá, porque yo lo estoy escuchando y yo digo, pero él suena también. Y sí, ya yo la cogí, hermanito. Sí, sí, ya la cogimos. Sí, ahí va la to, ya. Ya la cogimos. Gracias, mi hermano. Sumergirme en el río de tu espíritu.
Ah, murió. Vaya. En la orilla del río. ¿El río se lo va a llevar? No, me chave a mí. No, no se lo va a llevar, ¿no? Oh, sí, qué bien. Ah, vaya, sí, yo esperé por lo menos 3 semanitas. Una semana. Pero tienes que hacerle eso además, de naturaleza. Donde estoy hay una carta. ¿Cómo están? Te llegó a ti también. Escribí, viste, ok. Uf, está frío. Hoy sí que sí. Hoy está peludito. Ting tong, tong tong, ting. Vaya, mi pana Guilito. Dímelo, mi hermano, Dios lo bendiga mucho. Saludos, saludos, ¿qué hay? Aquí ya tú sabes, matando a la liga matando. ¿Te uniste a la cuadrilla? Entro ahora, voy a llamar. Dale.
Yo hacía el papel de del monstruo. Vaya. A mí me salía heavy. Vaya monstruo, que la que hay. Sí. Ese era bien viejo, yo lo veía allá en Puerto Rico. Vaya, tú sabes, estamos tocando aquí esta noche y le vamos a darle una parrandita a esta gente aquí, bien alegre, con mucho sabor. Vaya, vaya. Pero él era bien chévere, chacho. Bien a fuego. Un alivio espiritual. Rapidito. Esta gente está al palo, está dándome misiones, transmisiones, transmisiones. Están al palo. Es como dice el refrán, no hay cama para tanta gente, pero aquí no hay balas para tanta gente. Tengo que hacer dinero primero. Se me escapa.
Dale, métele. Voy por allá. Todos están juntos. Ay, papá. Lo puedes dormir también. Hay que ver ya. Vaya. Sí, si tú lo liberas, tienes que dormirlo, coger la prueba o si no matarlo, si te ataca. Pero, ¿dónde está? Te invito ahora, Miguel. No estás aquí. Ok, Miguelito, Miguelito.
Que tiene ese ruido del micrófono. Alguien está haciendo un ruido del micrófono. Tiene interferencia por ahí con el micrófono. Madre mía, ese es mi hermanito, mi hermano. Que se le cayó el headset y parece que se dañó el de esto de la voz. El caballo ese. Oh, sí, ese es grande, sí. Hacho, sí. Esto es un rabe. Oh. Tengo. Oh, ok. No, no, esto es los animales, esto. Poder de la carne, qué importante. No, que por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Este de aquí. Ah. Te cogió, te dije que por ahí viene. Ay, qué chistoso, ya. Qué chistoso, mira. ¡Ah! ¡Me cogió! Ay, sí, mano, de un cantazo, de un. Por eso yo no juego acá abajo. Porque me siento que estos cocodrilos están demasiado, como que. Dime mi vida. Permiso, mi hermano. Qué mala mía, mi gente, que estaba en el teléfono. Mira. No, mi hermanito, te trae tu cajeta. Porque la mía está full. Y tenemos cuero como tenemos carne. Ah.
Hay mucho cuero aquí, mira, perfect. Este está perfecto y este es perfecto aquí, chacho. Mira, ¿quién es este caballo? ¿De quién es? Este es tuyo, Miguelito. Perfecto. Coge el cuero más perfecto. No, 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 deja ese ahí en tu caballo. Ajá. Ah, espérate. Mi hermano está como que ocupadito. Pelar este. Ya te mordieron ahí bien duro, ¿sabes? Ya, es que yo no, por eso yo no juego acá abajo, porque me asusto, de verdad que sí que me asusto. Sí, el control se menea. ¡Rácata! Y yo, ¡ay! Ajá, igualmente que la culebra. La culebra cuando te pica, like, oh, me picó una culebra. Como que tú sientes la presión. ¿Verdad que sí? Espérate, estaba para. Dame sacar el teléfono de aquí, no veo. Para la graja ahí. Cookings, mira. El campamento está lejos. Si no está lejos, llévense en eso primero y vengan para atrás. Yo los espero aquí. Porque entre más hay mejor. Sí, yo tengo una misión. Cooking, quédate aquí. No, 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 no te muevas. No te muevas, no te muevas. Quédate aquí con los cueros. Y quédate un momento aquí. A lo que yo llevo esta tipa allá abajo. Ven. Vamos a llevarla a la casa. Quédate ahí, Cooking. Para que no se pierda nada de eso. Yo corto camino. El caballo, eso es lo bueno del caballo mío. Yo corto por todo esto. Olvídate de eso, por el río. Río adentro. Yo llego rapidito. Ya llegué. Rapidito. Ok, ¿están los cueros todavía? Sí, ok, bien. Voy para allá. Espérate, primero voy a llevar la cajetilla que está llena y después voy con la despido. Bajo. Vuelvo con la cajetilla. Oh, pero el caballo se me cayó ahí. Vente, caballa. Quédate ahí, vengo ahora, espérate. Espérate, voy a llevarme uno por lo menos. Adelante. Timaré de los tengo de cucaramacatita después. Cuate uno. Ok, vengo ahora. Voy a buscar las cajetillas. Lo que yo me llevo este allí. Y llevo las cajetillas más cerca. ¿Sabes dónde está la de estos triángulos? Ajá, esa es la caje, digo, esa es la camp el campamento. Esos tiros están a fuego, muchacho. Suenan de verdad. Bang, bang, bang. ¿Esa te lo hizo el pelado o tiene un surround?
Un surround, sí. Wow, los conozco. Nada para allá. Tacho. Me movieron el campamento para acá. Disculpen, ¿sabes? Por el manito ahí que tiene el micrófono dañadito, man. Ay, ay, ay. Voy por ahí, mi hermanito. Voy por ahí. ¿Dónde tú estás? Déjame ver. Yo voy para ahí. No marqué porque yo tengo la cajetilla. Si fuera que el caballo, pues. Camino. Ave María, pero qué lento. Ah, vaya, ya yo sé dónde está el Cribs. Esta área yo no la conozco bien, pero ya yo sé dónde estamos. Si te moviste, mi hermanito, vamos a perder todo eso. Ya le estoy llegando. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Eso es lo que me gusta. Ding ding. Ding ding. Don, don, very healthy. Buena, hermanito, buena. Gracias por tu paciencia. Esto es para nosotros, para hacer dinero. Y ayer te fuiste, hicimos dos. ¿Verdad, Gárgola? Y yo ya entre lo que se perdió mi hermanito, porque mi mujer estaba cazando. Y tenía el de ella también fuleteado.
¿Desde qué hora estás jugando? Pues desde ayer. Tacho. No, y va a tener que hacerle lo que tú quieres para el caballo. Porque así como va, no va a poder hacer nada. Tú tienes que dejar. Ese es el espíritu. Amén, amén. Mira, hermanito, Gárgola. Va a tener que parar de dispararle a los animales para que pueda hacer, para que vaya donde Harry y haga los de los animales, te den de la para el caballo. ¿Entiendes? ¿A dónde? ¿Entiendes? Sí, tú quieres el caballo de Harry, ¿verdad? El blanco y negro, ok, el cookie, yo le digo cookie a ese, galletita, Oreo. Pues ese, tú tienes que dejar de estar matando animales entonces. Tú tienes que. No, 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 no. Lo que vas a hacer lo que tienes. dormirlo. Y coger. Sí, dormirlo y cogerle prueba. Dormir, cogerle prueba. Eso por ahí para abajo. Ver donde ella. Buscar más balas de dormir y más de esto de porciones para. No tiene. Eso de ahí te sobra. Si eso te de ahí te sobra, lo que tienes que hacer es dormirlo. Ajá, voy por ahí. ¿En qué sitio tú estás? Ah, tú estás. Vaya. Ahí abajito. Huepa. Voy por ahí. ¿Quién tiene para coger la muestra? Yo tengo, yo tengo. ¿Cómo es? Ok, te sobran. No te preocupes. Porque cada vez que tú lo haces, cuando tú vayas donde ella. Bueno, hermanito, bien buena. Recuérdate, cuando tú le vendas todos los ejemplos a ella, ella te va a dar dinero. So, con ese dinero tú puedes comprar ¿cómo te digo? Lo que necesitas. El pan, el pan, el pan. Tú vas a coger el ejemplo de lechón. Ven, que estamos aquí. Sí, dale, dale eso primero y está aquí antes que se levante. Lleva el camello al palo. Alguien se unió al clan. Déjame ver quién.
Yo sabía. Sí, él es el legendario. Cookie. ¿Tú lo vas a coger, Miguel? Estoy por acá abajo. Ok, ¿vas a venirlo? ¿Para revivirlo? No, yo lo voy a revivir, a ver. Oh, no, 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 tú lo revives, sí. Dale. Sí, porque Miguel no va a venir para acá. Está bien lejos. Ya lo boté, mi hermanito. Ey, yo sé. Se meta la cuadrilla para pa defenderlo, mi hombre, ¿no? Y después, mira. 19. El que mató el nivel 19. Sí, ya la cerré. Y que Miguel, Miguel, tú no estás en mi cuadrilla. Sí. Pero yo no te veo aquí. Somos nosotros tres, damas. Voy a invitarte. Ajá, ahora. No, es verdad, quieren unirse a una cuadrilla que está bien heavy y matan. Entonces le dan un mal nombre a la cuadrilla. Ok, ahora Gárgola, tú pega a cazar los animales, pero con el para dormirlo. Sí, porque tú necesitas llegar al nivel 20 para el caballito. El pinto, el color cookie. ¿Cómo yo sé qué nivel estoy? ¿Tú también? Ah, pero tú no. Ave María, ¿qué? No, que no puede ser. No te preocupes de esto. Bueno, hermanito, recoge ahí lo que quieras. Ya tú sabes, me sacó la pistola, me metí una galleta, la noqueé. Un tipo es mala. Bien malita. Tenía una ganga por ahí. Pacatán, 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 pacatán.
Pero yo te voy a indicar una área donde hay muchos animales. Por aquí. En Big Valentine. Big Valentine. Yo de Big Valentine. Ok, estoy para atrás, estoy de regreso. Protejo, yo también trasladé mi campamento por acá. Yo lo hice porque la de la cuadrilla sea más grande, no, ahora está todo por acá. Pero esto está chévere por acá, lo que no me gustan son los cocodrilos estos. Los cocos. Los lagartijos grandes. Están aquí conmigo. Es verdad. Aquí hay algo. ¿Dónde estoy yo? Aquí hay un cofrecito. Dame ver. Hombre, una botellita. De verdad. Sí, hay una botellita ahí. Cógela. Hermanito, está por... Yo estoy por acá. Por acá. A ver, cógela antes que se la lleven toda. Está fría, ¿verdad? Ah, vamos a probarla. Traguito aquí. Ave María. Traguito es bueno. Miguelito, dígame. Pero ¿dónde tú estás, mi hermano? Voy para allá ahora, voy para allá ahora. Tú no te escuchas, no estás activado. Como no estaba en la cuadrilla, pensé que estaba y estaba. No te sientas solo, yo me siento solo sin ti, ya tú sabes. Adiantre, tú estás ahí abajo. Sí. Ok, mira, hazle esto. Ve al... Aquí. Al terminal. Entonces te traslada al campamento. Vela ahí. Derechito. Ahí está. Cayó. No le dé más nada. Ay, caramba. Él le da todo en el privado. Se metió para el agua. Ya tú sabes, para el campamento. Entonces, cuando él aparezca en el campamento, tú vienes donde mí. Estoy en la esquinita. Oh, mira, podemos cruzarla a la... Yo nunca he cruzado para allá, man. Sisiska Permanentry, la cárcel esa es una cárcel. Yo tengo que cruzar para allá un día de esto.
Gárgola, yo creo que tú sabes cruzar para allá, ¿la? Pero necesitamos un bote. Sí, pues están los cocodrilos botados. Cansado del camino, cediendo de ti, un río he cruzado, sin fuerza me he quedado, vengo a ti, luché como un soldado y a veces sufrí. Estoy acá pescando. So, si vienes por ahí, para que te busque una. Pasan los días, ya no te vuelvo a ver. No hay oncita vas. No sé, yo estoy acá abajo.
And I think it's time for another coffee. Este porque te vamos a dar no te mató a ti. No, no, ella es mi mujer. Carajo. Sí, desde ayer me... Te recuerda que ayer como que se quedó con la pequeñita. Y le di cuenta. No, que ayer te metiste a comprar ropa o lo que sea, estaba ahí pendiente y nosotros dos estamos guerreando. Eso es así otra vez. Hacho, pero ayer, chacho, yo le tenía el palo. Eso. ¿Quién está en el campamento más o menos? Ok, baby, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Dude, you can't get into the chat. Because we are in the chat. They invite us to the chat. And, let me see if I... Esto sí que está frito hoy. Está frito hoy, papá. No joke.
Estoy aquí, okay, estoy aquí. Start players. Hacerlo algo rapidito. ¿Qué vamos a hacer? Estoy esperando hacer algún momento aquí y podemos de Miguel, tú puedes irte a cazar lechones, lo que sea, animales y para hacer la producción, para llevarnos la producción a venderla. Y a lo que ustedes dos también, porque yo quiero que ustedes dos compren ese caballo y lleguen al nivel 20. Pero yo y Miguel, yo y Miguel sí, vamos a en cacería.
Déjame llevar a una persona ahí que me manda que la lleve. Eso es así. Mátalo pa los explosivos, es verdad. Hay que equiparnos de balas, bombas y de todo. Bueno, Miguel, buenísimo.
Deja ver qué es lo que hay en la mesa. Ah, okay. Tengo que hacerle una misión para la producción. Yo espero que estén ready. Que a lo que yo me hago el café aquí, espérate. Hacemos un cafecito. Sugerme. En el río de tu espíritu. Sometime today would be nice. The suspense is killing me. Hello. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Casi mejor amigo. De la verdad, la verdad. Es como un cáncer ahí, pero que no es maligno, que se puede solucionar. Dios quiera que no. Estoy con una pastilla. ¿Cómo? Sabes que yo tampoco. Sabes que yo tampoco. Aquella. No, no, no. Aquel día que me habían llamado, yo estaba ahí, estaba en la sala. Y también. ¿Cómo lo haces? ¿En Yo el ahí, medio? sí, en el mismo. Ok. Sí, es fácil como el de ahorita. ¿Ves? Man, tengo Lo agua. bajas a 2. Ahí, 170 es más bueno. Toma, sigue Yo voy entonces. para abajo. Ah. Vengo ahora. Dale. Está frío. Sí, pues, sí, hace horas que estoy en la ventana. Uff. Conchale, ya Esta mismo. silla. Allí estaba yo mareado. Entonces se fue para allá abajo. Para pronto. Sabes que a él le dio, pero yo tenía el efecto. Bueno, pues.
Hay veces que tú te has creído todo. Bueno, mi gente, sigan matando ahí, sigan haciendo lo que tengo, estoy haciendo un cafecito, estoy abajo. Tranquilito, mi gente. Estamos aquí, chillen. Chillen quiere decir como que relax. Relax quiere ser relajado. Jugando, tranquilo, no hay más nada. Está lluvioso y frío. Como quiera bajártela. Oh, es un cafecito aquí bien rico. Ay, caramba. No se pongan viejos, mi gente. Adiós, ¿dónde está la ollita? ¡Cógelo! Estiva. Ya llegó al nivel. Ajá. Escuche. Los caballos relingan y todo. ¿Qué dice? Oh, vaya. Eso no va a comprar el caballo. Por fin conseguí la ollita. ¿Qué fue, man? Huele a cebolla. Mm-hmm. Es que yo piqué cebolla ahí. Sí, eso me huele ahorita. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Papa? Plátano majado. Quiero café primero.
Me va a cerrar el negocio. Me va a cerrar el negocio de esta tipa. Sigue matando animales, tú tienes que dar más. Me echó el spray ese, chacho, de apuesta yo no sé qué rayo. A conquistar mi registro lo mismo. Yo no voy a matar más animales hasta que no saque eso. Esta tipa está terrible, bro. Está el frío botado. Está frío hoy. Oye. Sí, ya no, acá se puso frío ahora. Ya llovió, déjame ver. ¿Todavía está lloviznando? Sí, estaba lloviendo aquí abajo, muchacho. Eso es llueve que te llueve, llueve que te llueve. De esta mañana está lloviendo. ¿Ya le echaron el spray? ¿Otra vez? Eso es lo que no me gusta de eso. Se molesta. Y uno no puede hacer las cosas lo más pronto posible. Ella le dio la gana de... Como le apesta el chocho, pues. La pestosita. Yo tuve que bajar para abajo, estirarme, porque uff, sentado ahí dándole culito a esa silla. Ya hice café. Chacho, sí, yo creo que yo necesito eso. No una taza, un vaso, porque caramba. Sí. Café, y tengo el descafeinado también, el otro. Es como un de estos de café. Que mami tenía ahí arriba, y mami dijo, ah, mami, no me gusta ese café. Cuélalo. Estoy con ese allá arriba, pero decidí hacer café, café.
Lo de la tipa. Oh, vaya. Ah, uy. Ay, me río. Me río, mano. Sí, la única que hace eso es ella. Eso es lo que me molesta a mí del juego también, como que yo voy a llamar a Raspa. No sé por qué la idea de que ella sea así. Un explosivo. For real, de verdad. Nacho, porque Nacho, hay que tener mucha paciencia con este juego, de verdad, te come la paciencia rápido. Ahí mismo, ¿la? Río. Mira aquí, un jamoncito, mano. Un sandwichito tranquilito aquí. Para que mami no me regañe. Gratis. No, güey. Yo voy para allá. Espérate. Eso no está. Eso. Espérate. Eso no está. Espérate. Qué truquito. Vaya. Voy para arriba. Tau. Está bueno, 150. Puede ser menos. Mm.
María. ¡Ay! Ahora sí. Yo todavía no puedo hacer balas, ¿verdad que no? Yo creo que sí. Donde dice este... Porque tú tienes que comprar también un libro o algo, una página. Tienes que abrirla.
alguien se le perdió un rehén. A nadie se le perdió un rehén. Pobrecito del bendito.
Una tortuga aquí. So I bumped into a feller in town, told me he was having some problems with a gang around here. He's also got some supplies we could use, so I thought, why not kill two birds with one stone? You help him out, he helps us out, and nobody even needs to get robbed. Okay, me falta poquito. Voy por el 12. Casi llegando al 13. Take these supplies, please. It's a leak.
fuimos, la carreta. Shit ain't wise to sneak up on folk after dark. Out of the bargain with the supplies, good work. Watch yourself out there.
Estamos motivados, estamos motivados, estamos encendidos lo que está pasando aquí. Eso es lo que me gusta, motivation. Buena, buena. Me hice el cafecito, perdona muchacho que estaba haciendo un cafecito ahí, estaba en el teléfono. Gracias, y me comí un sandwichito ahí de mantequilla. Sí, pan sobadito con mantequillas. Sí, sí. No, estaba suave. Yo me lo comí así, jaitro, pran, como vino. Y nada, estoy motivado, estoy alegre. Compartiendo con ustedes aquí. Ya mismo mi mujer viene por ahí. Le escribo a la gringa, pero la gringa no responde. Y yo le digo, pero el hombre te está esperando aquí, ya tú sabes. Te estamos esperando los amigos, los que te extrañan. Pero nada, están por allá. Preguntó por ti, Cooking. Cooking, jodón. Tengo un hermanito, de verdad. Epa, ¿qué dijo? Ah, mira, ¿qué dijo? Ah, que no me respondió para atrás. Ayer le escribí porque no sé, venga mi mujer y se desaparecen. Y yo, pero ¿cuál es el miedo? Si esto es un juego, ¿entiendes? Esto es un juego. Y esa es la jefa. Si hay un jefe, hay un jefa. Y me gustaría que todo el mundo tiene que ser en la misma etapa. Me gustaría verlo ustedes jugando con sus parejitas, sus amistades, ¿ves? Porque hacen la diferencia, de verdad. Las mujeres hacen la diferencia al hombre. Los hombres se agelan un poquito, ¿tú me entiendes? Dile a ella, pues. You know, me gustaría verlo ustedes, you know, con jugadoras aquí también, mano, de verdad. Yo tengo una que se llama, pero ella no juega Red Dead, so ya mismo la borro para él. Y porque le pregunté, ¿tú juegas Red Dead? ¿Tú quieres jugar Red Dead? Y como lo tiene, como tú sabes, que tú chequeas los juegos de las personas. ¿Qué clase de juego ellos juegan? Pues yo miré a ver qué clase de juego tenía Red Dead, pero también ella está más entregadita en Modern Warfare. Y yo, bueno, le pregunté una vez y no la molesté más nada. Y la tengo ahí de amiga, pero ya mismo le meto un delete porque en verdad, si no juega conmigo, pues amén, you know, te tengo que dejar soltar, te tengo que dejar volar. Si tú me entiendes, es como la paloma. Tú la tienes ahí para qué. Hombre, ¿no? Yo tengo, sí, porque de verdad, mira, de mi persona, yo no estoy buscando nada más. Yo estoy buscando jugadores, amistades, exacto, que jueguen y que jueguen en el grupo mío. Que si los tengo ustedes y ustedes se hacen amiga de ella, no me importa, porque eso es lo que yo quiero, una familia en PS4. Aquí en Red Dead, pero donde sea, pero que tenemos que estar en la misma página. Que si ustedes juegan todos los días, pues yo juego también por aquí todos los días, pues Red Dead. Y si, yo tengo otro juego, pero este es el que es. Chacho, este es el papá de los pollitos, el jueguito este. Este es el juego, este es el juego que me gusta a mí jugar. Pues eso yo tengo este, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? World War II. Ah, chacho, yo soy un vaquero en ese. Nadie puede conmigo ahí. Chacho, hay muchos que si, no, papi, lo tengo que comprar, de verdad. Estoy pendiente ahí para comprarlo. Diga Gárgola que me mire progreso de los desafíos.
Gárgola, que mire en los progresos del desafío, por favor. En el perfil. En el perfil, en el perfil. Sí. Ah, oh, my love. Enemigo. Epa. No, cógete el verano para llevar, para llevarme a este para allá. Mi amor, es porque estamos en una chat privado. Por eso dije que te inviten, porque yo no sé invitar para allá. ¿Quién tiene el chat? Sí. Tú puedes entrar, mi amor, porque está abierto ahí. Trata de... Espérate, que están tirando acá arriba. Bueno, estamos en un party, mi amor. ¿Pero quién es el party, Doma? Gárgola, sí, tú eres el dueño del party, ¿verdad? Él te va a invitar, espérate, mi baby. Con calma, con calma. Vamos a hacer una misión, baby, I'm bored. Pero no es que estamos en una misión. ¡Cocho D! Qué linda, mami. Me llevas a las papas. Papera. Me parece una papita ella. Mira, mira, dándole para que tú hagas. ¡Ay! 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 Mi cochodí. Vaya, ¿cuáles marcas son esos? Ájaro. Oh, qué chévere. Dame salir de esta misión. Esto es una misión, baby. Ya esto está vacío. Ah, ahí llévale el tipo para allá abajo. Ok. So, si yo voy para el party chat. Sí, pero lo que pasa es que que nuestras conversaciones se queden en el grupo, no la otra gente que nos escucha en el juego. Sí, que si tú quieres decirle algo personal, pues se queda en el grupo. Ya ahí, I'm gonna invite you now. No, not the chat, el juego. Tú no tienes abierto para que alguien entre. No. Right. And you don't want that, so all right.
No, no he podido, men. ¿Por qué tiene el micrófono puesto? Sí, te está escuchando. Ok. Sí. Sí, es la cosa. Ah, vale. Cookie, tú no tienes Facebook, ¿verdad, mi hermano? Qué raro, yo no te oigo. No oigo a... Gárgola. Ok, espérate, yo no sé por qué. Ahora. 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 Ok. ¿Se mueve, mira? ¿Tú ves esto que se mueve? Sí. Oh, ok. Yo no sé por qué. Espérate. Me engancha por ahí, me voy a poner los audífonos. Sí, dale. Okay, bye. Bye, bye. Ah, me gusta esa bandera. Yo soy una gárgola. Mi hermanito, ¿tú tienes Facebook? Ya tú eres familia, bro. A llevarle a este señor allí en su campamento. Oh, tiene Instagram. Pero esa es la cuestión, yo no tengo Instagram, yo no sé cómo hacerle eso. Pero yo te puedo llamar por Instagram y podemos comunicarnos por ahí. En cámara o lo que sea. A Miguelito, ¿viste? Si no le pongo buena, mi hermanito. Creo que sí, yo tengo que abrirle un Facebook. Chacho, sí, mano, Facebook es más fácil. O Facebook o WhatsApp. WhatsApp mejor. Porque de verdad yo no sé, yo no tengo Instagram, yo no tengo WhatsApp. Lo que tengo es Facebook. Con WhatsApp lo que yo tengo que hacer es bajarlo y ponerle el número tuyo y mi teléfono. Oh, ve. Y lo único que tienes que hacer es darle WhatsApp. El número a las personas que y ya. Esa es la cuestión, yo no quiero dar toda esa información a lo loco. No, tú puedes coger las únicas personas que tú puedes coger son las que tú quieres. Ahí es la que tú tienes que hacer y la que dice, la de confianza, sí. Oh, ya. Yeah. Es que yo no tengo...
número de teléfono, yo lo que tengo es wifi. Ah, no te preocupes, yo también tengo wifi, tranquilo. No, yo lo que uso es el Facebook para comunicarme. Para llamada uso el teléfono de mi mamá. Y como es de mi mamá, pues yo no le doy el número de teléfono a nadie, así más que para los trabajos y más nada. Por eso yo tengo el Facebook. Ok, vamos activado. Oh. Tranquilo, caballito, tranquilo. Caballito, caballito, caballito. Esto es una culebra. ¿Quiere el ejemplo? ¡Ay, me pica! ¿Qué cogieron allá? Yo veo algo recostadito allí. ¡Vaya! Oh, dejaron un cocodrilo aquí durmiendo. Levántate, te dije. Ay, caramba. Estamos bien, estamos bien. Cállate. Lo maté. Ay, yo creía que lo podía dormir. Gasté las balas estas. Conseguir los diarios de eso, ¿no? Para conseguir las balas. ¿Los diarios? Los diarios son los daily challenges. I'm going to fulfill your camp, okay? Okay. But why are you writing to me? A poner musiquita. Una musiquita. ¿Está bien? ¿Qué quieren escuchar? Una alabanza, una salsa.
Tum, tum. Oye, ¿están aquí este? Sí, yo estoy aquí. Oh, ok, ok. ¿Y Gárgola? Ok, ok. Me gusta Gárgola. Gárgola es bien activado. Mira para allá. No lo escucha. Activado, activado, papá. Mira, te lo dije. Al final del día, ya tú sabes, vas a tener. Porque yo veo que yo sé en qué nivel estoy yo. Esas cosas así yo no las puedo decir en español, este Miguel. Ok. Para llegar al 100% de todos los trofeos. ¡Wow! Ya mismo lo hace. Estoy haciendo esto acá, tranquilo. Oh,
está arriba. El caballo, ¿qué? Delirio de la muerte. Eso es lo que está ahora. El delirio de la muerte. Nos rodea. Con el COVID-19. Bueno, Miguel. Sí, lo quería perdonar, pero te tiró a ti. Sí, dijo que vamos a dormirlo. Sí, eso es lo que él quiere. Ese está en San Denis, ¿verdad? Oh, voy por ahí. Sí, es grande. Voy por ahí. Voy por ahí, no lo reviva.
Estoy por aquí. Vaya. Oh, está ahí. Buena. Control mío, man. Quedó lindo aquí, ¿sabes? Espérate, no, no lo... Dame una foto más. Postéate ahí. Hermanito, postéate para sacarle retrato a ver. Ah, no me va a dejar. ¿Por qué no enseña? Para acá, para acá, para acá, para acá. Ahí, ahí, ahí. Mira para acá este gárgola. Take a photo. Ah. Bien. Gracias. Quedó heavy. Los revivo. Dale, revívelo. Dame. Vaya, yo no sabía que él tenía, y yo puse a Pony Vega, salsa cristiana. Pero ya mismo lo pongo. Está bien. Pero el muñeco te deja saber, yo creo que el muñeco mismo se como que tiene como un son de como se marearse. Wow. ¿Dónde está? Baby, where you at? Yeah, I hear you. Te oigo bien bajito. Sí, así yo te escucho, bien lejos. ¿Y por qué?
Ahora me escucha. Me escucho bien bajito. Miguel, chequea la casa esa, a ver lo que tiene para ti. Vaya, mi hermano, vaya. Estoy viendo para dónde voy. Ah, no. Estoy bien. Como que fuera de París. Ajá. Abre. Dime, mami. Ave María. Que tiran primera piedra, el que te libre de pecado. Okay. Come on. Espérate, ¿no? That way. Este lado. Estoy buscando el lado. Ah, ok, por aquí. Yo voy para aquí un momento. Yo voy para esta área. Déjame parar el...
excited. I need such a sucker for fish.